Comenzamos nuestra visita a Ereván por el Parque de la Victoria, que nos ofrece unas impresionantes vistas de la capital y, como el día lo permitía, también del Monte Ararat, en la vecina Turquía, el mítico monte bíblico donde quedó el Arca de Noé tras los famosos 40 días y 40 noches. Nos hacemos unas cuantas fotos de postureo y seguimos con la visita. El parque contiene el imponente monumento dedicado a la madre Armenia. Antes de ella, una estatua de Stalin de 17 metros coronaba la cima, pero fue desmantelada en 1962 y reemplazada en el 67 por esta otra de 22 metros, 51 si contamos el pedestal, que simboliza la paz a través de la fuerza. Junto a ella hay tanques de la guerra del Nagorno-Karabaj de principios de los años 90. Cerca del parque se encuentra el Matenadaran, la biblioteca de manuscritos armenios más grande del mundo, creado en 1959 sobre la colección usurpada a la Iglesia Armenia por los comunistas soviéticos. Desde entonces, la colección se ha ido aumentando. Es el museo más importante de Armenia y una de las mayores atracciones turísticas de Ereván. Su colección actual cuenta con unos 23.000 manuscritos y pergaminos, además de otros 500.000 documentos como decretos imperiales. Sus contenidos son muy variados, desde la religión hasta textos científicos, matemáticas, geografía, astronomía y así hasta un largo etcétera. De entre los más importantes se encuentran tres evangelios, el de Lázaro del siglo IX, el de Jmiocin del siglo X y el de Mukni del XI. Nuestro paseo nos lleva hasta otro icono de Ereván, la cascada, construida en la época soviética con travertino. Consta de 5 terrazas en ladera conectadas por 572 escalones, aunque en la parte interior del edificio hay ascensores y escaleras mecánicas. Toda la zona forma un museo al aire libre y así en los jardines nos encontramos con esculturas de artistas de fama mundial como Botero, Chadwick, Flanagan, Libensky o Paul Cox. El Teatro de la Ópera se construyó en 1933 y además de la ópera ha acogido conciertos de famosos de origen armenio como Charles Aznavour o más recientemente Ara Malikian. Seguimos nuestro recorrido paseando por la peatonal Avenida del Norte que nos lleva hasta la Plaza de la República, custodiada por varios edificios públicos y gubernamentales construidos con toba volcánica de color rosado en estilo neoclásico. Aquí encontramos el Palacio del Gobierno, el Museo de Historia, la Galería Nacional, el Hotel Marriott y dos edificios que anteriormente albergaron dos ministerios. Toca tomar el autocar para hacer un par de visitas. En primer lugar, nos dirigimos a Ejiamín para visitar su complejo monástico. La catedral de Ejiamín
Es la iglesia madre de la religión apostólica armenia, considerada como la catedral más antigua del mundo, ya que la original fue construida a principios del siglo IV, entre el año 301 y el 303, por San Gregorio sobre un templo pagano. El núcleo del edificio actual fue construido en el siglo V tras los daños causados por una invasión persa años antes. Desde 1441 es la sede de la Iglesia Armenia. En 1604 fue saqueada por el Shah de Persia. Desde entonces ha sufrido varias renovaciones. En el año 2000 la UNESCO la integró en su catálogo de Patrimonio de la Humanidad. Desgraciadamente, en octubre del 23, cuando realicé la visita, el interior estaba en obras y no lo pudimos conocer. Sí que fue posible la visita al Museo de Alex y Marie Manoogian, estadounidenses de origen armenio, benefactores del museo que alberga piezas de la Iglesia Armenia procedentes de diferentes comunidades armenias de diferentes siglos. Nos encontramos con estandartes, cortinas, vestimentas, cruces, bastones, cerámica o grabados de madera. Regreso a Ereván, hacemos un alto para visitar las ruinas de la Catedral de Swarnoch, catedral medieval construida en el siglo VII con una estructura exterior circular, única en la arquitectura medieval armenia. Los estudios indican que el conjunto de pilares interiores sostenían una estructura de varios pisos coronada con una cúpula. Su construcción comenzó en el año 643 y fue consagrada a San Gregorio 9 años más tarde. Permaneció en pie 320 años, antes de colapsar en el siglo X, siendo las causas de su derrumbe aún sin aclarar, aunque la mayor parte de las investigaciones apuntan a un terremoto. Último día de visitas en Armenia. Hoy nos acercamos hasta el monasterio de Hegard, en la provincia de Kotayk. Es una construcción parcialmente excavada en la montaña en el siglo IV por San Gregorio, a partir de un manantial sagrado dentro de una cueva. Su nombre actual, Hegard, significa monasterio de la lanza, pues se cree que la lanza que hirió a Jesús durante la crucifixión fue traída aquí por el apóstol Judas Tadeo. La iglesia que se visita hoy en día fue construida en 1215 con una planta en cruz de brazos iguales.
Paramos en Garni, donde visitaremos su templo, comeremos y dejamos para el final el afloramiento geológico de columnas basálticas de su cañón. El templo es un edificio con columnas grecorromanas de estilo jónico, siendo el edificio más oriental del mundo grecorromano y el único existente en la antigua Unión Soviética. Se piensa que su construcción se realizó en el año 77 d.C. en honor a Mir, el dios del sol de la mitología armenia, aunque algunos investigadores apuntan a su uso como mausoleo o tumba de algún rey armenio del segundo siglo. El templo está construido con basalto gris tan abundante en la zona. La escalera exterior consta de 9 escalones muy altos, de unos 30 centímetros de altura. El exterior está ricamente decorado. El frontón triangular contiene esculturas de plantas y figuras geométricas. El friso representa una línea continua de acanto. Además, hay adornos en el capitel, el arquitrabe y el plafón. Las piedras de la cornisa frontal tienen esculturas salientes de cabezas de león. Es de harina de trigo, no se usa levadura, no se usa levadura, pero bueno, agua, un poco de sal y la masa, lo demás ya veis, dentro de poco, después de terminar, se seca, y lo guardaban, y una vez mojando con agua, madre, se podían ablandar. Un ojal. Bueno, aparentemente es fácil, pero en realidad todo es una técnica bastante complicada. ¿Habéis visto cómo con esta almohada han pegado, después de extender la masa, han pegado a la pared? Y el tiempo que está pegado a la pared de pan depende del calor. Finalmente, y fuera del programa inicial, de nuevo muchas gracias Gilbert por añadirlo, visitamos el Cañón de Garbi. Se trata de una sinfonía de columnas basálticas, obviamente de origen volcánico, que dejan en pañales a las más famosas de la Calzada de los Gigantes, en las costas de Irlanda del Norte. Estos órganos, formados por columnas volcánicas de basalto, con formas hexagonales y pentagonales y más de 50 metros de altura, están creadas por la naturaleza. Aquí la mano humana no ha hecho nada. El río Azat discurre por el desfiladero, llenando de esplendor el lugar con el sonido del agua. El origen de estas columnas se debe a las condiciones de presión del enfriamiento y solidificación de la lava volcánica. Y regresamos a Ereván. Será nuestra última noche en el Cáucaso y en el Hotel Aniplaza. Mañana volvemos a Asturias.